Puede comer la mejor chanfainita, entonces no se pierda nuestra siguiente secuencia, Cocina con Calle. Gente, yo soy Cristian Cuadros, esto es Cocina con Calle y hoy tenemos cocina criolla. Estamos acá en el rico Surquillo y nos vamos hasta San Roque a probar un rico combinado donde don Fernando, el clásico siete colores. ¡Vamos con todo! Gente, ya estamos acá en el mercado San Roque del Surco y nos hemos venido para arrancar la nota con un rico emoliente de Mickey Ajo que tiene más de 3 décadas. Vamos a hablar con Jorge. Estamos acá, Mickey Yacus. Acá estamos para atenderlo. Bueno, buenos emolientes, más de 3 décadas acá, el nombre de experiencia. Sí, hermano. Ahí le agregó su maigazo, señor. Y viene con yapa todavía. Sí. Mickey Yacus, que significa aguas ricas. Aguas dulces. Aguas dulces. Con sábila, sábila. Con coca, con sábila. Con sábila. Pero con linaza. Este rico moliente. ¿Qué nos vas a preparar, Jorge? A ver, con flor de Jamaica. Mercado San Roque, Sur. Y ahora nos vamos a comer un terrible combinado de Fernando. A ver, camarones, para ti también, para que tú mismo mueres ahí. ¡Vamos! Allí en Santiago hay un viejito popular. Allí en Santiago hay un viejito popular. Estamos acá para Cocina con Kai, en Fernando con Aarón, el responsable, el encargado de este lugar. Lo que tenemos aquí en Fernando básicamente es los platos tradicionales, tal cual, como tú decías. Que también después tener un fondito ahí de carnecita y pum, poner una, ¿no? Un chorrito también, siempre. Sí, claro. Vamos a sacar la rica, un desollón de champaña, mira. Ese lo tenías escondido, probarlo. El lunes y sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 8 a 7. Qué hermoso, ¿eh? Ya han preparado ese speech, está hablando mejor que yo, mejor que antes con el programa. Esa fue entonces una de las secuencias favoritas acá en Musi Noticias.